Saludos cordiales, palabras sueltas con usted por la plataforma Colectivos. Eh, estoy en la ciudad de Guayaquil. Desde Guayaquil hacemos una parte de este programa, pero nuestro invitado está en la ciudad de Loja. Esta es la maravilla de la tecnología. Nos permite unirnos de esa, de esa manera. Aunque siempre sería muy hermoso estar in situ, por ejemplo, lo digo desde mi perspectiva, porque Loja. Es una bellísima, muy bella ciudad de nuestro país, al sur, usted lo sabe. Y probablemente porque muchos años de su vida y por esas visiones que hemos tenido de nuestro país, Loja también estuvo aislada. Y no todo es un drama, porque probablemente ese aislamiento explica esa enorme vocación por las artes, por ejemplo, que hay en Loja que la hacen ciudad muy particular, ciudad muy amable, ciudad muy hermosa, y que desde el punto de vista incluso urbanístico eh, ha tenido eh, una eh, importante recuperación. No olvidemos que en Loja, por ejemplo, eh, se constituyó la primera flota de taxis eléctricos. Parece un dato menor, es un dato importante. Cuando el planeta entero está amenazado... Eh, por el exceso de emisiones eh, de CO2 que hemos hecho en nuestra visión civilizatoria. Eh, Loja eh, ha tenido también un trato muy importante de la basura, clasificaciones, en fin, en Loja ha habido modelo de gestión que se podía copiar para el resto del Ecuador. Usted sabe también que estamos ya en, iniciado un proceso Electoral y que vamos a elegir eh, alcaldes, hombres o mujeres, y en Loja, por supuesto, también. Y nos vamos a ir entonces con nuestro personaje que es Bolívar Castillo. Bolívar Castillo ya ha sido alcalde eh, de Loja, sufrió un proceso de revocatoria de mandato, ya vamos a hablar de eso con él mismo. Eh, Bolívar Castillo es de formación eh, abogado pero también estudios en sociología. Y estos últimos estudios eh, los hizo en, en Alemania. Ahí alcanzó de manera eh, intensiva eh, un título de doctor. Así que eh, Bolívar Castillo, bienvenido. Bolívar, gracias por recibirnos y, y bueno, eh, que nos cuentes todas tus experiencias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Javier. Realmente quiero expresarte mi gratitud por esas palabras tan generosas, eh, más respecto de mi tierra y también por esas palabras tan generosas respecto de esta persona. Y yo me siento un amigo tuyo porque admiro eh, tu libertad, tu capacidad de no tomar la forma del recipiente que te contiene, sino de ser tú mismo y de ser capaz de crear y de aportar al país para que el país encuentre rumbos, encuentre rumbos de equidad. Tú sabes que estamos metidos en este quehacer político por un ideal de equidad, porque queremos que exista chance para todos, porque queremos que la economía no manipule las decisiones fundamentales de la política, sino que la política diga a dónde vamos y la tecnología aporte los elementos que permitan alcanzar esas metas. De manera que yo me identifico mucho con tu trabajo periodístico, te felicito por ser como eres y para mí es un honor inmenso poder tener un diálogo contigo. Gracias por lo que dices Ahí... de Loja. Es mucho mejor escucharlo de alguien que es de, de Guayas, de otra ciudad, que escuchar de un lojano mismo, ¿verdad? Esto me llena de satisfacción. Te agradezco de corazón. Hay por lo menos dos cosas que... Ah, que puedo ver, eh, el fondo tuyo está repleto de libros, y bueno, estamos identificados también con los libros. A mí también, por suerte, me acompaña un fondo de libros, porque estoy haciendo este programa acá en Guayaquil, Bolívar, desde la biblioteca eh, recientemente inaugurada, la Biblioteca de la Universidad de las Artes. Y bueno, eh, probablemente tú también sepas. Que este edificio eh, fue del banco de descuento y que se inauguró en 1954, que también aquí estuvo la Superintendencia de Compañías, la Bolsa de Valores, y yo decía: ahora, eh, en, estas, en estas estanterías, hay otros universos y otros valores que se proponen en este, en este edificio. Este es el escenario que nos ayuda a eh, Bolívar. A ver. De entrada, vamos a, a, a decirlo de entrada. Revisando información para esta conversación, Bolívar, eh, encontré que hay mucha gente en las redes. Te confieso que no soy tan afecto a la cuestión de las redes. Es, es una paradoja porque ahora estoy saliendo en redes. Eh, pero yo no tengo cuentas ni de Twitter, ni de Facebook, ni de Instagram. Algunos dicen que no me debo de jactar de eso porque es una tontería no tenerlas. Pero en esas redes, eh, y buscando Bolívar Castillo y, y referentes sobre ti, encuentro que mucha gente te tilda de autoritario. ¿Tú qué respondes a eso, Bolívar? Que a mí me ha tocado en la vida ejercer autoridad. Es decir, si el pueblo me nombra para que yo ejerza autoridad, lo peor que podría haber hecho es de manera oportunista aprovecharme de ese mandato que me entrega el pueblo para hacerme de compadres, para hacerme de clientelas electorales, para gobernar en favor de los que más influyen. Tú sabes que gobernar siempre será meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales, que siendo legítimos, son por lo regular contrapuestos. Entonces es una tarea dura, difícil. Es, yo te diría, más fácil navegar simplemente a favor de la corriente, flotar encima del pantano. Y nos toca, si el pueblo nos confía el ejercicio de autoridad, pues cuidar el interés público por arriba de los intereses particulares, por influyentes, por mediáticos que estos sean. Ajá. Eh, también dicen, te, 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 te meten. Eh, claro que yo también tengo mis lecturas sobre el tema de la libertad de expresión en el Ecuador, pero como que si fueses uno de los hacedores de la ley de comunicación, que para un sector eh, de los medios, medios que yo los califico eh, más que privados comerciales, es la ley mordaza, la ley que limitó la libertad de expresión y, y a ti te vinculan también con eso lamentablemente cuando yo llegué al Congreso en representación de mi provincia el año 2013 me encontré que querían tomarnos la votación el, definitiva al, al, sin hacer caso del segundo debate que según quienes presidían en ese momento el Parlamento ya había concluido el segundo debate entonces yo le pedí a Verónica Arias, que era mi asesora en ese momento, revisemos pues esto que dicen que tenemos que votar sin discutir y cuando lo revisamos dimos cuenta que la tal mordaza de la que tanto se hablaba era una mordaza sin muelas. Era una especie de engaño al jefe de Estado y al pueblo ecuatoriano que probablemente respaldaba el que exista una norma que garantice que el derecho de comunicarse se encuentra con el derecho de la persona que recibe esa comunicación. El que comunica tiene plena libertad de comunicar lo que cree necesario comunicar. Y el que recepta la comunicación tiene el derecho a recibir una comunicación veraz, que respeta los derechos humanos, objetiva. Porque estamos cansados de que en nuestros pobres países de América Latina la política está manipulada por las grandes cadenas mediáticas. Y las grandes cadenas mediáticas son propiedad de los que tienen en sus manos los poderes fácticos, especulativos, económicos de un país. Y eso es grave porque entonces no hay democracia. Entonces el propósito era un propósito honesto, poner una autoridad que se encargue de aplicar en territorio las normas que regulan este derecho de comunicar y el derecho que tiene el comunicado de receptar una información objetiva y veraz y también el derecho humano que tiene el que comunica Ajá. y el derecho humano que tiene el que es usado como instrumento de una comunicación cuya honra cuya vida moral vale tanto o más que la vida física porque no puede por el hecho de que alguien desee manipular la cosa pública al servicio de sus codicias personales no puede destrozarse la vida moral de cualquier persona que ha recibido, digamos así, del pueblo, el mandato de ejercer la dificilísima tarea, la incomprendida tarea de cuidar el interés público por arriba de los intereses más influyentes. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, no es que nosotros hemos interpuesto algo eh, que va en contra de los derechos de nadie, al contrario, de garantizar los derechos de todos. Porque la comunicación, dejémonos de entelequias, no solo es un derecho. Es un servicio público. Igual que la salud. Es un derecho la salud. Pero también es un servicio público. La educación es un derecho. Pero también es un servicio público. Y entonces tiene... Pero ¿y, cómo, que... Perdón, ¿Y cómo salimos de la paradoja de que ese, ese derecho y ese servicio público se ha convertido en mercancía? Ese es el problema, pues. Porque la gente cree que si yo soy dueño del aparatito que amplifica el sonido, o que imprime los papelitos, entonces yo soy dueño de la opinión pública. No, usted es dueño de un medio, un medio de comunicación colectiva, como el chofer es dueño del vehículo que lo transporta, pero el transportado tiene que tener plenos derechos, que tienen que ser muy respetados, para saber a dónde quiere ir él, cuál es el destino de su viaje, dónde se va a detener. O Entonces sea, tiene que entenderse bien que a la vez que es un derecho, es un servicio. Dejémonos de juegos de palabras que encubren realidades que son terribles. Mire lo que vive Venezuela. Mire lo que viven otros países hermanos de América Latina y lo que vivimos en el Ecuador. Una ¿Pero política. ¿qué vive... Eh, eh, Bolívar, ¿Qué vive Venezuela? Dijiste, miren lo que vive Venezuela, pero ¿qué vive Venezuela? Ahí, Según lamentablemente, lecturas... yo tengo que decir con mucha franqueza, Javier, de que a veces hemos equivocado el sendero de los que buscamos un cambio en la línea de la justicia social, convocándolo al pueblo solo al ejercicio de derechos y no al cumplimiento de deberes. Yo creo que ese viejo aforisma marxista, a veces mal digerido en nuestro medio, de que a todos según su necesidad, cuando debiera ser a todos según su rendimiento, sabiendo que todos tenemos que trabajar y los que no trabajamos no comemos y el que no come se muere. Pues. Entonces, pero ahí, ahí te, interrumpo, te interrumpo otra vez a todos según su rendimiento. Su rendimiento. Claro. Pero no todos, pero, pero no todos han tenido la misma oportunidad, por ejemplo, para educarse y rendir en igualdad de condiciones. Exactamente. El que no se educa. Entonces, ¿cómo hacemos Espeza eso a todos es según su rendimiento? Esa es la tarea fundamental del Estado. No, la política social, la única política social que tiene sentido, no es repartir bienes de consumo a quien no los tiene. La única política social que tiene sentido es incluir, incorporar a todos a la actividad productiva de bienes o servicios. Si hay un ser humano que no está incorporado, eso es un problema gravísimo de la sociedad. Es un Estado perverso aquel que permite que haya un ser humano que no pueda ser a imagen y semejanza del creador, él también creativo, utilizando sus potencialidades. Esa es la tarea fundamental del Estado. Pero lamentablemente nos hemos intoxicado de esta política de filántropos y mendigos. Entonces yo llego al Estado, ¿no? reparto dádivas a todo el mundo y los convierto en clientes políticos míos. Y así no puede ser. Aquí no estamos para que el Estado esté al servicio de estructuras políticas. Los partidos y movimientos políticos, pienso yo, en una democracia, no pisan el umbral del Estado, pertenecen a la sociedad. El Estado es aquella parte de la sociedad, es parte de la sociedad, por eso yo me resiento de ese término sociedad civil. ¿Qué es eso? La sociedad es la sociedad nomás. Y una parte así de la es. sociedad es el Estado que se encarga de cuidar los intereses del todo. El que asume una responsabilidad en el Estado tiene que saber que él no es filántropo que va a repartir dádivas, va a entregar casitas, va a entregar mochilitas, va a entregar zapatitos para enfilar a la gente políticamente en favor de tal o cual estructura partidista. Eso nos intoxica a toda América Latina. Pero se nota clarísimamente que se te sale los sociólogos, ¿no? Yo advertía que estudiaste... Ciencias sociales en Alemania, que en efecto era lo que primero querías estudiar, porque no querías al principio estudiar Derecho, querías más. El, el bien doctor las ciencias Pío Jaramillo sociales. me dijo, el doctor Pío Jaramillo me dijo una cosa muy cierta. él era muy amigo Un, de mi papá. O, o, otro, otro ilustre lojano, ¿no? Me dijo Pío Jaramillo Alvarado. Claro, mi, mi papá, cuando yo le dije que yo iba a estudiar Sociología, me dijo, mi hijo, ¿y cómo te vas a ganar la vida? Entonces, <risa> <risa> entonces, eh, entonces eh, el doctor Pío. Lo dijo, yo tendría que sería unos 12, 13 años, ¿no? Y dijo: es que mira, el derecho, la ley no es otra cosa que la expresión de la estructura de poder existente en una sociedad. Lo importante es cómo organizar esa estructura de la sociedad. Porque la ley no hace otra cosa que decir lo que quieren decir o lo que quieren poner los que tienen el poder. Pues. Entonces, Pío Jaramillo Alvarado, El Indio Ecuatoriano, uno de sus libros más importantes y es un clásico eh, de las ciencias sociales ecuatorianas, este libro de Pío Jaramillo Alvarado. Pero también se te sale en, en estas exposiciones que haces, y déjame decirlo con absoluta franqueza, eh, esta fuerza con la que a veces dices las cosas, eh, se nota clarísimamente que podrían un gringo decirte que eres una suerte de workaholic, eh, pasión, por el, pasión por el trabajo, eh, eh, Bolívar. Y en esa vehemencia, a veces, vuelvo a la primera inquietud, a veces la gente te acusa que te desbordas, que, que te vas más allá quizá de lo que conviene en ese momento. ¿Sientes tú a veces, a veces que eso te pasa? Puede ser. En realidad, esa es una limitación que uno tiene que ir poco a poco manejándolo. Para algo tenemos canas. Se aprende toda la vida, todos los días. Y yo mismo ahora con este proceso revocatorio he aprendido bastante, ¿verdad? Porque hay mucha gente que puede ser manipulada mediáticamente. Se puede echar a Ajá. andar un proceso de linchamiento mediático precisamente mostrando la parte dura de una persona que se angustia, que sufre, que se afana. Por cuidar el interés colectivo, por hacer las cosas que van en servicio público, por cuidar los intereses públicos y que resiente con ello a muchos sectores. Y si eso es mal canalizado, si eso es perversamente manipulado en la comunicación colectiva, tú tienes fácilmente un proceso de linchamiento mediático y que te convierte en, en un enemigo del pueblo, más o menos. La revocatoria de mandato. Eh, del año pasado, que te sacó de la alcaldía de Loja, ¿crees tú que tiene ese, ese cariz? Eh, que hubo, sobre todo, un proceso terriblemente injusto y en el que incidieron mucho los medios produciendo esta suerte de linchamiento mediático. Yo diría eso también. Pero hay otro sentido. Yo no voy a decir el periodista que quiteño, muy. Pespicaz, que lo dijo, y lo dijo muy bien. Dice, para mí esa revocatoria de loja, palabras textuales de él, a mí me huele a gasto electoral anticipado, con el que los que perdieron las elecciones, el 2014, que apostaron a todos contra uno, que puede llegar a la alcaldía más que sea el diablo menos el chato, como perdieron la elección, se armaron durante todos los cuatro años a generar un bloqueo y una estigmatización sistemática que dé por resultado este proceso. Por tanto, decía este periodista Pichinchano, y con mucha razón, eso fue gasto electoral anticipado. Y deberían de a los beneficiarios de ese gasto electoral anticipado cobrarles, hacerles la cuenta del gasto electoral. Porque realmente el gasto electoral no es solo lo que se gastó en la campaña de los revocadores y el revocado sino lo que gastó el Estado ecuatoriano. Doña Luchita Aro, la vocal, dijo que solo se había gastado 580 mil dólares, como si 580 mil dólares fuera una bicoca. Es más de medio millón sí. de dólares. Pero lo que le dijo Medardo Leas es también cierto. Señor, usted se equivoca. Lo que se ha gastado en eso, 580 mil dólares, era lo que mandaron a la delegación en Loja. Pero lo que ha gastado el Estado ecuatoriano en la revocatoria de un alcalde que estaba trabajando normalmente por su ciudad son alrededor de 3 millones de dólares botados a la basura, ¿para qué? Para sacar de la cancha a alguien que les dañaba la plaza. Con 3 millones de dólares un alcalde de la ciudad de Loja qué no más haría? Pues imagínate tú, por ejemplo, solventar los problemas de saneamiento de esas nuevas barriadas. Yo no les llamo suburbios. Yo les llamo las extensiones, los normales pseudópodos de crecimiento de una célula viva que es una ciudad. Que si bien tiene un núcleo, que tiene que también Ajá. ser cuidado, pero tiene una periferia, que es el sí. crecimiento de la, de, la, de la ciudad, que tiene que ser cuidado. Y ahí tenemos barrios que no es por descuido de nadie, sino por el natural crecimiento que necesitan ser urbanizados, que necesita colocárseles agua potable, alcantarillado. Con tres millones puedes hacer maravillas y no gastar esa plata en el, en el único afán de excluir a alguien, de marginar a alguien. No, yo en esta campaña electoral les he dicho a los señores, yo no estoy para excluir a nadie. Yo vengo a incluirlos a todos ustedes. Más aún, si el pueblo me da el favor de sus votos en esta elección, que lo vivo y lo siento que así se va a dar porque se nota el fervor que el pueblo lojano tiene frente a esta campaña, yo conformaré una especie de consejo consultivo de la alcaldía que estará integrado por todos los ex candidatos a alcalde y por todos los ex alcaldes tenemos una reunión mensual donde hablaremos sobre las cosas de la ciudad, las perspectivas de la ciudad yo no me niego a dialogar yo no me niego a la participación pero el diálogo y la participación no es la posibilidad de anular, de bloquear de estigmatizar, de marginar el diálogo es la posibilidad de encontrar opciones de articulación de visiones que pueden ser diferentes. Porque todo punto de vista, alguna vez le oí al doctor Novoa decir eso y me pareció mu mucha gracia y, y lo, siempre lo he repetido, todo punto de vista es la vista desde un punto. Yo a <laughs> ti te veo para allá diferente a lo que tú me ves a mí para acá. Y entonces necesitamos complementar tu visión con la mía para tener un ángulo más amplio de lo que es la realidad. La revocatoria que usó como pretexto el tema de las multas de tránsito, ¿no te parece a ti que fue la acumulación de una resistencia que se venía dando en tu ciudad, que en parte es también mía, porque Loja es parte del territorio ecuatoriano? Así es. O sea, aquí se pensó por parte del de centralismo. Que alguien le llama absorbente pero yo le diría es un centralismo que neutraliza las potencialidades del país Ajá. que anula lo que el país es y se cree pues que loja limita al norte con el austro ecuatoriano es decir estamos afuerita del mapa vamos a tener que tener tarjeta andina para venir a loja no y entonces mira tú cuando se habló en el ecuador de ferrocarriles los ferrocarriles llegaron a todo lado, menos a Loja. Cuando se habló de la emergencia vial del país, que la declaró el Congreso, yo la planteé en el Congreso del 2007, para usar los recursos del FEIREP, que habían sido rescatados para ser invertidos en los intereses públicos y no en intereses privados, cuando se tomó esos fondos del FEIREP, se declaró la emergencia vial de la región sur del Ecuador, el Oro Loja Zamora, que había sido muy maltratada por el Estado ecuatoriano en materia vial. De inmediato declararon emergencia vial de todo el Ecuador. Yo le reclamé eso al presidente de entonces. Y él dijo, "Sí, sí, ya, chato, deja. Está bien, ya se declaró a nivel nacional, pero arranca por Loja." Esa burocracia sedimentada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se dio modos para decir que no había estudios para las vías de Loja y la región sur. Solo había habido estudios para hacer carreteras de seis carriles, de cuatro carriles, hasta de ocho carriles en el norte de la República, en el centro de la República y alrededor de Quito, Guayaquil. Lo demás no. Entonces, realmente nos toca navegar contra corriente y la lugartenencia de los partidos políticos nacionales no respetan liderazgos locales. Ellos no quieren liderazgos locales. Ellos quieren lugartenientes que se encargan de ejercer la filantropía con fondos públicos para conseguir clientelas electorales. Entonces, Craso, error. Craso error, porque eh, te estoy hablando desde Guayaquil, pero también conocemos eh, la realidad quiteña, las dos ciudades más grandes del Ecuador, y creo que el futuro del Ecuador puede estar en la visión que nos acerquen las llamadas ciudades intermedias. Las ciudades medianas que tienen otras necesidades, tienen otras urgencias, que están a tiempo para, para solucionar profundamente eh, las cosas a las que aspiran los vecinos de esas ciudades intermedias. Por eso digo craso error. Así es. Yo creo que es la hora de las ciudades intermedias. Craso error, mi querido Javier, que le cuesta caro precisamente al pueblo, a la ciudadanía. Que no puede crear conventillos aislados, eh, fortalezas, ¿no? Falansterios propios de gente de mucha plata, que le cuesta caro al pueblo de Guayaquil y de Quito. Porque esa aglomeración significa insalubridad, uh -huh. significa inseguridad, significa pérdida de tiempo, significa bajar el nivel de vida. Yo presenté una ponencia en Hábitat 3 que tuvo realmente un eco muy interesante por lo menos en el salón que escuchó mi ponencia. Y le decía que el mundo no puede seguir por el camino de la metropolización, porque eso le hace daño al mundo y le hace daño a la ecología. Que el mundo tiene que ir a consolidar una organización territorial adecuada, es decir, cuando hablamos de smart cities, primero tenemos que hablar de smart countries. Y si todo hay que decirlo en inglés, de Smart World, ¿no? donde nos entendamos adecuadamente que no es la aglomeración de la gente donde esté el capital, cómo podemos elevar el nivel de vida. Tenemos que racionalizar el aprovechamiento del territorio de este pequeño nave que se llama Planeta Tierra y organizar ciudades intermedias bien puestas en regiones debidamente distribuidas que sean capaces de dar valor agregado a la producción primaria de su entorno y poder pues canalizar su comercialización directa a todo el mundo, porque la economía del mundo no se la puede manejar imprimiendo billetes o colocando aranceles. El que produce más barato y de mejor calidad, ese tiene la razón, ese tiene que Ahora... tener la razón. Hablando de las ciudades intermedias, que es un tema que me parece importante y que quiero como destinarle un capítulo aparte y vamos a hablar de eso, eh, chato, Bolívar Castillo, desde la ciudad de Loja. Eh, a mí me da la impresión, y déjame otra vez decírtelo con absoluta franqueza, que frente a la consulta popular pasada, la de 2018, a pesar de que creo que tú estabas consciente que no llevaba a ningún lado a nuestro país, no tuviste una participación más decidida, más clara, más contundente desde el punto de vista político para desvelar hacia dónde íbamos si aprobábamos esa consulta popular. ¿Qué pasó políticamente hablando o será que yo estoy eh, sumamente equivocado? Te cuento una verdad, Javier. Yo me opuse, y siempre me opondré, a la manipulación de determinadas instituciones constitucionales para el cumplimiento de consignas políticas del poder. Estas mismas revocatorias también son eso. Hay uh -huh. un amigo Céspedes que está escribiendo un libro sobre eso, de cómo en América Latina se manipulan las consultas populares y las revocatorias. Recuerda bien la alcaldesa de Lima, el alcalde uh -huh. de Bogotá, que a los pocos meses tenía el 64% de los votos de Bogotá para elegirse presidente de la República. ¿Cómo se manipulan estos procesos? En no, el 2011 también hubo cosas que se preguntaron, cosas que estaban destinadas un poco a preguntarle a la gente, ¿usted está a favor del bien o en contra del mal? Y claro, toda la gente ha de decir pues, que está a favor del bien y en contra del mal. Pero por debajo hay un hilo conductor que lleva al cumplimiento de consignas políticas, que no son respecto de las cuales se consulta sino que al pueblo se le consulta si está a favor del bien o en contra del mal. Me decía un campesino, te cuento la verdad, porque es así, de la provincia de Loja, yo lo conocía a él por muy partidario, así aferrado a las posiciones de Rafael Correa, era como dicen Correísta a muerte, y lo encuentro pegando letreros por el no en la consulta del 2011. Entonces le digo, ¿y vos? Dice, verás. Si a mí me viene a consultar si yo la quiero a mi mamita o no, yo le meto una patada atrás al que me viene a consultar eso, porque me viene a engañar. Él ya sabe que yo voy a decir que sí, pues yo la quiero a mi mamita. Entonces, ¿qué viene a consultarme? Entonces, estas es, son las manipulaciones que se han dado y se dan. Eh, ahora mismo nos están sometiendo, por ejemplo, a una votación para elegir a un... Consejo de Participación y Control Social. A ver, dime tú, ¿cómo de Montres eligieron a los elegibles? Yo mm. no conozco de dónde salió eso. No conozco de dónde salió eso. Por otro lado, en ese parlamento súper manipulado, porque da pena de ver lo que pasa ahí, resuelven la maravilla de que en lugar de elegir un magistrado de esta especie de consejo de estado que vendría a ser el consejo de participación y control social ponen que en lugar de elegir en cada región en las siete regiones territoriales que tiene el Ecuador más las dos metropolitanas ponen que hay que nos enfilan a todos hombres mujeres negros gays indios mestizos discapacitados etcétera qué es eso de dónde sacaron eso en el fondo por debajo, hay el afán de manipular. Por eso es que yo el año 2006, yo me opuse a la constituyente y se lo dije a muchos amigos míos, que son amigos tuyos también, debiera ser que el candidato a la presidencia, me refiero al 2005-2006, que gane las elecciones, todo candidato debe tener su propio proyecto de reestructura de del Estado o de reforma constitucional. El proyecto que pertenezca al candidato que gane, ese va al Parlamento. Y el Parlamento elegido tiene 90 días para dar trámite a eso. Yo vuelvo a sugerir esto: que en lugar de meterlo al país en más embrollos, ¿no? lleguemos a conclusiones como estas. Ya vienen las elecciones del 2021. Todos los partidos políticos existentes, todos deben presentar sus candidatos presidenciales. Si no, ¿para qué se han hecho partidos? Los partidos no son para pactar por debajo del escritorio, sino para cumplir no. con el deber de poner sus candidatos. Pongan sus candidatos. Pero el candidato lleva consigo un proyecto de reestructura del Estado. El proyecto que pertenezca al candidato que gana, ese pasa al Parlamento que se elige. Y ese parlamento tiene 90 días que tiene que dedicarse exclusivamente, como si fuese una constituyente, a dar trámite a eso que constituyó la mayoría de votos de la República. Yo creo que así de esa manera encontremos una salida, porque en realidad en Montecristi hubo un florecer maravilloso de poemas idílicos sobre derechos, pero toda la parte estructural, orgánica, operativa del Estado estuvo morbosamente encircuitado por las visiones políticas coyunturales y eso es lo que nos ha hecho tremendo daño y por eso no ha podido funcionar el país en los términos que debía funcionar con la estabilidad que debiera funcionar pero chato tienes utopías tienes sueños superiores que parecen inalcanzables pero eso te anima, eso te, te permite caminar, tienes utopías. Así es, eh, en realidad así es, uno tiene que tener una visión del de deber ser para sí. poder caminar en el ser. Porque si no tienes una visión del deber ser, el ser se te convierte en un pantano, donde lo único que tienes que hacer oportunistamente es tomar la forma del recipiente que te contiene. Para poder sobrevivir. Y eso debe ser bien Ese, triste. Porque eso. Eh, eh, sí, esa es una cosa que dijiste un poquito más atrás en esta misma charla. Y me pareció interesante. Porque ahora muchos políticos, muchos comunicadores, muchos funcionarios. Eh, son, eh, prefieren el estado líquido. Que es muy acomodaticio. <laughs> adecuarse al recipiente que los contiene. Eh, ah. Me pareció interesante, ¿no? Eh, todo eso, porque estamos viviendo la época esa, ¿no? Del Estado líquido. ¿Cómo salir de eso, eh, Bolívar? Bueno, saber alguna vez hay que entender que el Estado no es un ente aparte de la sociedad. El Estado es la parte de la sociedad que se ocupa de los intereses globales, de los intereses del todo. Y que lo público... Es decir, lo que toca a la polis, la política. Pues, a mí también me causa gracia cuando dicen políticas públicas. Si son políticas, Ajá. han de ser pues, públicas, ¿no? Es como si llegara eh, la mujer femenina. ¿no? Son todas esas la, cosas con las que nos marean. Ese, las eh, tautologías que nos enredan. Que ¿no? nos enredan, ¿verdad? Entonces, lo público es público y exclusivamente público. Y entonces el Estado no puede convertirse en instrumento de intereses particulares. El que asume la condición de autoridad, se viste de una toga, aunque no se la ponga ninguna toga, sino una toga moral. Es como el médico cuando entra en el quirófano tiene que entrar con esos vestidos verdes, esas máscaras y todo. El que entra al manejo de la cosa pública, sabe que él ya no puede operar para ninguna presión de carácter particular. Él tiene que operar exclusivamente en función del interés público. Si eso no se da, tenemos aquí Venezuelas por todos los lados, compañero. Y eso no puede ser. Pues. Chato, Chato Castillo desde Loja, candidato a la alcaldía de, de esa hermosa ciudad, lo volvemos a decir. Amas a los animales. Pero claro, yo estoy rodeado de animalitos. Yo vivo en lo que fue la finca de mis padres. Que algunos dicen. Que te has comprado una casa de cuatro millones de dólares. <laughs> ¡Qué audacia! Es un, un candidato a la alcaldía que realmente yo no sé cómo puede tener tanta cachaza para hablar de esa forma. Fue la finca de mis padres, donde veníamos los fines de semana. Yo vendí mi casa en Loja, porque ya se fueron mis hijos a estudiar, nos quedamos solos con mi mujer, y dijimos: Vamos a restaurar la casa de la finca de sus padres y pasarnos a vivir ahí. Y entonces yo vivo rodeado de vacas rodeado de perritos, rodeado de pájaros, de gallinas, de patos, de gansos, el arque no he tengo aquí yo. Me encantan los animales, pero eso sí también, a los animales hay que saber respetarlos y administrarlos con cuidado, porque se pueden convertir en enemigos de la salud humana, si es que son lanzados, como lamentablemente lo han hecho, los perritos a la calle, a que se reproduzcan en la calle. Y hay enfermedades gravísimas que pueden pasar de los perritos a los seres humanos. No solo la rabia, la rabia está controlada, la rabia tiene vacuna, la rabia está manejada. Hay otras enfermedades, yo no recuerdo los nombres que me han mencionado expertos en esto, que, por ejemplo, lo puede mandar a un ser humano inmediatamente a la diálisis y que no sabe cómo, ni dónde, ni cuándo, y que deriva de este tipo de vectores que son precisamente los animales. Lo mismo pasa con el tema de las palomitas. Hermosas las palomas, alguien dice como Venecia, en la plaza de San Marcos y toda esa cuestión. Pero esos animalitos van depositando sus excrecencias en todos los pliegues de las construcciones, no las cornisas de las casas, eso se seca al sol, caen los rayos ultravioletas del sol y producen un polvillo que respirado por los seres humanos producen alergias de tremendas consecuencias en la vida humana. Entonces, mi querido amigo, como decía Bolívar, la ley suprema es la salud. Tenemos que cuidar esto. Yo lo que he llamado es a que seamos responsables con el manejo de las mascotas. Pero lamentablemente eso lo mal interpretaron y tiraron una campaña a nivel mundial. Yo llegué a saber de compañeros míos de estudio en Alemania que no sabía dónde paraban. Uno había estado por Qatar, otro había estado por Indonesia porque salieron más de 10 millones de mensajes a través de las redes respecto de un alcalde que quería matar todos los perros de las calles. Y yo no es que quería matar todos los perros, lo que queríamos es regular la fauna urbana y pedirle a los ciudadanos que seamos responsables, que no seamos inhumanos, porque esos animalitos son seres no solo vivos, sino seres que sienten, que tienen afectos y que por tanto merecen afecto de nuestra parte para ser cuidados. Bolívar, ahora sí, ciudad intermedia, Loja lo es, te postulas para tu cuarto mandato, si no estoy mal informado, quinto, ¿no? Quinto, quinto y no hay quinto malo. Quinto, quinto, ok, quinto mandato, no hay quinto malo, eh, le sacas provecho de las expresiones populares. Eh, digo, ciudad intermedia, ¿qué vas a hacer con Loja? Para que esa ciudad intermedia que ha iniciado ya un proceso, como lo decía yo también al principio, taxis eléctricos, eh, tratamiento distinto de la basura, reciclaje, ¿no? eh, reciclaje, reciclaje, eh, has eh, intervenido algunas zonas con soterramiento de cables, embellecimiento exterior de, de, las, de las calles, de las aceras. ¿Qué necesita Loja? Mira, ¿Cuál es la compleja visión de esta ciudad intermedia de cara al siglo XXI? Mi querido Javier, nosotros hemos tenido una hoja de ruta. Si hay una ciudad planificada probablemente en este país, esa es Loja. Hemos tenido una hoja de ruta que se llama el Plan Loja Siglo XXI. Que lo trazamos en mi peri primer periodo, 1988, que fui elegido por primera vez alcalde de Loja? Ahí se habló de la. Con el auspicio de la democracia cristiana, ¿no? No, ahí fue por la izquierda democrática. A mí me había, expuso, ah, razón. A mí me había expulsado razón? la democracia cristiana. Sí, sí, porque, me, porque hiciste me, críticas a la, a la sucretización, tengo entendido. No, no, no. A esas reformas cosas. constitucionales que se hicieron con el famoso Gary Esparza, te acordarás vos. Ah. Sí, que sí, centralizaron totalmente el poder y generaron una diferencia entre diputados nacionales y provinciales ah. y el famoso plenario de las comisiones legislativas, que era el único órgano legislativo mientras los demás legisladores eran declarados cuasi legisladores, es decir, espectadores del alboroto político radiado que había entre el 10 de agosto y el 9 de octubre, donde sacaban las muñequitas de trapo y armaban el escándalo, interpelando ministros y todas esas cosas. Payasadas la que demo... yo nunca las acepté. Entonces, ahí me expulsaron de la democracia cristiana. Partido que par, yo par, contribuí a fundar. Fundaste. Que yo contribuí sí, a fundar. Fui uno de los cofundadores. Sí. Sí, ¿no? sí, eh, sí, eh, sí, entonces, sí. para ser candidato en ese tiempo, tenías que tener afiliación a un partido. Y el doctor Borges, el licenciado Vallejo, me pidieron que les acompañe. Yo noté que había un ambiente muy positivo en Loja. Les dije que la lugartenencia de Izquierda Democrática en Loja no iba a ver bien que yo entre a Izquierda Democrática. Ellos dijeron, nosotros mandamos en el partido y aquí no podrán. Entonces, bueno, se inscribió mi candidatura, gané las elecciones. Tuve un poco mala suerte porque saqué en el Cantón Loja más votos de lo que sacó mi querido doctor Rodrigo Borja. A ver, se inscribió tu candidatura y ganaste las de elecciones. Gané la ahí te escuché bien. Y entonces me Dale. pasaron una lista de funcionarios, el Comité Ejecutivo de Sierra Democrática, que yo tendría que... Nombrar y otros que tenía que sacar. Entonces yo me eso no aceptaste. Yo no acepté eso. Le dije, señor, ustedes se equivocan. Y yo le llamé precisamente al doctor Borja a consultarle sobre esto. Y él me dijo: Ve Bolívar me dijo, a mí también me quieren hacer lo mismo. El Comité Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática quiere darme nombrando el gabinete y yo no les voy a permitir. Porque yo soy el que recibí del pueblo el mandato de conducir la República. Y el partido sirve para canalizar opinión pública hacia la toma de decisiones electorales, pero no es cogobierno el partido. De manera que tú plántate bien en eso y pero digo me van a expulsar, me van a canallar. Aquí nosotros los tenemos. no fue así. A la final también me expulsaron de la izquierda democrática. De manera que yo tengo aquí en mi casa. Cuando me visites ese día te para mostrarte, tengo puesto Ahí estoy recuperando, parece. A ver, Borja te dijo que tú plántate bien, no sí. aceptes que te. No, no Ahí aceptes estabas. Entonces me expulsaron de la izquierda democrática también. O sea, a los tres meses de estar de alcalde de Loja, me expulsaron de la izquierda democrática. Plántate firme, no aceptes. No, no, no puede aceptar eso. A mí también me quieren hacer lo mismo con el gabinete, y yo no puedo tolerar que el partido sea el que co-gobierne. El partido sirve para canalizar opinión pública hacia la toma de decisiones electorales, pero no es más ni menos un partido. Así que no permitas eso. Me expulsaron de Izquierda Democrática. A los tres meses de estar de alcalde me expulsaron. Y desde ahí para adelante lo que querían es tumbarme. Entonces yo me propuse realmente iniciar la revolución lojana, llamábamos así. Y ahí empezaste, a, y empezaste a, a ver a Loja de cara al siglo XXI. De esa, entonces trazamos el plan Loja siglo XXI, un plan a largo plazo. La primera etapa la dedicamos a planificación y ya la ejecución de obras que eran fundamentales para que la ciudad supere los cuellos de botella que lo estaban asfixiando. Había un mercado en pleno centro de la ciudad que era una posilga. Ajá. Con más de mil caramencheles alrededor, copadas las calles, veredas, todo un relajo. Y nosotros no podíamos tomar la decisión en la planificación de generar un nuevo centro de la ciudad. El centro actual tenía que seguir siendo, con su jerarquía, el centro permanente y con toda su vitalidad de la ciudad. Por tanto, había que eliminar esa posilga y construir un nuevo mercado. Fue una tarea durísima. Y construir un nuevo terminal terrestre, porque cada compañía de buses se creía con el derecho de poner un conventillo con un mercadillo alrededor, que era el terminal de cada compañía de bus. Entonces tiene que construirse un nuevo mercado centro comercial. En ese entonces, estoy hablando de la década de 80, todavía no se hablaba de parqueamientos subterráneos. Y yo ya vi el problema de que era necesario ahí hacer un parqueamiento subterráneo por lo menos para unos 200 o 250 vehículos. Pero estábamos junto al río. Entonces cuando cavamos los huecos para hacer la cimentación del edificio, se llenó de eso de agua. Entonces me burlaban que las camaroneras del Chato... Y no había la revocatoria entonces. Porque si hubiera habido revocatoria, seguro que me sacaban. ¿no? Pero teníamos, para eso es la ingeniería, pues. Entonces se crearon parqueamientos subterráneos junto al río Malacatos. Con un sistema de impermeabilización y drenaje técnicamente hecho. Hasta ahora funciona muy bien eso, el mercado central. No el terminal terrestre colocado lo más al centro de la ciudad para evitar el problema de que, como en Quito, cueste más la carrera de taxi de Quitumbe a la ciudad, creo que cuesta el pasaje de cualquier provincia a Quito. Entonces, ejecutamos esas dos obras y la planificación, primera etapa. Segunda etapa la dedicamos, estoy hablando del año eh, 1996 al 2000, a la infraestructura sanitaria. Plan maestro de agua potable, plan maestro de alcantarillado, plan de manejo y reciclaje de los desechos sólidos. Era la primera ciudad en América Latina que entraba a clasificar domiciliarmente y reciclar la basura. Es decir, convertirla en materia prima. Esa fue la segunda etapa. Tercera etapa, dedicada a la infraestructura urbanística. Es decir, superado el problema de la infraestructura sanitaria, había que entrar a la parte urbanística. A los servicios públicos básicos de la ciudad, modernizarlos, colocarlos de calidad. Ahí yo tengo el alto honor de haber perdido una elección estando en ejercicio del poder. Para que veas tú que el problema no es salir con el cuento de privarle al pueblo el derecho de reelegir una autoridad. El problema es prohibirle a toda autoridad que utilice el que Estado y los recursos públicos como instrumento para ganarse clientelas electorales. Eso tiene que ser el delito más grave que cometa cualquier persona que ejerce poder público. Eso es, eso es un, la corrupción de la peor especie. No solo es cuestión de que no cobren coimas y de que no se lleven la plata. No lo pueden utilizar al Estado como instrumento de partido. Es el peor delito que hay. Yo tengo el alto honor de haber perdido una elección. Lo perdí. La elección del año 2004. Perdí la elección del 2009. 2014 volví. Y entonces ahí entramos en la cuarta etapa, que es la infraestructura turística. Infraestructura cultural, de ahí viene el festival. Yo ahora acabaré de agradecerle la actitud positiva del presidente de entonces de haber decidido colocar en Loja la gran convergencia de todas las artes y todos los pueblos un festival mundial de artes escénicas. Y también debo Estás hablando del Teatro Benjamín Carrión también. El Teatro Benjamín Carrión, del la festival de la re restauración Art. del Teatro Bolívar y de la Casona de la Escuela centro cultural bernardo valdivieso y todo el trabajo que se ha hecho en área cultural y luego el proyecto de regeneración urbana siempre me acusaron de que yo solo quiero cuidar el centro y no la periferia les dije señores la ciudad es una célula que tiene un núcleo si el núcleo se enferma primero en morir en la periferia Tenemos que cuidar el centro y se ejecutó ese proyecto con un crédito de 70 millones de dólares que me dio el aval del estado ecuatoriano para poder soterrar todos los cables en el centro urbano de loja tanto pero, dicen estás, pero dicen que estás estrangulando a los ciudadanos porque le vas a cobrar toda esa obra esa a es través la... del impuesto predial y que eso le resulta muy caro a las familias lojanas. Verás, esa es la campaña negativa. Andan este rato con el cuento de que las baldosas que se han puesto son resbalosas y cuentan historias de cantidad de gente que ha muerto. Hasta ahora nadie ha denunciado un caso de estos. Quisiéramos verlo, ¿no? Porque las, todavía las veredas no están terminadas y también sacaron el cuento de que les van a cobrar por contribución especial de mejoras. Eso manda la ley. Pero no es un cobro tampoco exagerado eso. La cuarta etapa estaba dedicada a la infraestructura turística, infraestructura cultural y la ejecución del gran proyecto de regeneración urbana del casco histórico central de LOJA, alrededor de 200 hectáreas, que tenía que ser renovada toda esa infraestructura sanitaria que databa de casi un siglo o más de medio siglo, totalmente obsoletas, tuberías que no podían receptar el nuevo caudal del plan maestro. Y luego, esto se interrumpió con la famosa revolcatoria esta que hicieron el, el 24 de junio pasado. Me toca enfrentar esta situación. Yo hubiera querido, te digo, haber concluido ya ahí, pero hay una quinta etapa que yo la denomino la etapa clave de este plan Loja Siglo XXI. Entonces la quinta etapa, el quinto periodo que va del año 2019-2023, es hacer de Loja ya no solo la ciudad ecológica, culta, turística, la ciudad saludable hacer de Loja la ciudad productiva, la ciudad competitiva, ¿Cómo? la ciudad que pueda producir más de lo que consume, exportar más de lo que importa. Pero ahí tenemos verdaderos cuellos de botella, unos manejables por el municipio y otros que derivan de la estructura global del Estado. Ese es el problema. Eh, eh, ten, tenemos que deconstruirnos, porque productividad, por ejemplo, que acabas de hablar, es un concepto que más, está más emparentado con el Estado central. Eh. ¿Cómo desde una ciudad intermedia eh, atacas el tema de la productividad o resuelves el problema de la productividad? Primero de lo primero, tú tienes que superar la falta de conectividad Ajá. vial, sí. aérea y digital, lo que estamos viviendo ahora. Los señores dueños de los negocios digitales que entiendan que tienen que no solo hacer ganancias para ellos, sino prestar buen servicio. Y eso hay que ponerlo bien. Una ciudad universitaria como Loja, donde de los 240 mil habitantes que tiene Loja, más de 40 mil están dedicados a actividades académicas en las tres universidades. Y no tenemos una buena conectividad electrónica, digital, eso es terrible. Entonces hay que superar ese cuello de botella. Yo conseguí del Estado, porque no querían hacer la carretera de cuatro carriles que unifique a Loja con su aeropuerto. Conseguí que el Estado ecuatoriano le entregue, igual que lo hizo con el municipio de Quito cuando le entregó, la competencia de ejecutar la ruta viva que unifica Quito con Tababela, que le entregue al municipio de Loja la competencia de construir una vía de cuatro carriles que unifique Loja con su aeropuerto, que incluía un túnel de 1.5 kilómetros que ahorraba 13 kilómetros de recorrido entre Loja y Catamayo. Y que prácticamente volvía a las dos ciudades totalmente, porque habría 20 minutos de distancia entre una ciudad y otra, lo cual es eh, realmente maravilloso. Pero, ¿qué pasa, mi querido amigo? Que de pronto el Estado ecuatoriano se niega a entender que el artículo 273 de la Constitución, que expresamente manda que transferir a una competencia, tiene obligatoriamente el Estado que transferir los recursos que cubren esa competencia. Aquí la farándula política lojana, los revolcadores, los revocadores, ¿no? se dedicaron a dar contra esto, porque ¿por qué tiene que meterse el municipio en eso? La movilizaron a la alcaldesa de Catamayo que reclame que le, no le han respetado los derechos que tiene Catamayo, es como si de repente lo meten al alcalde de San Golquía a protestar porque el municipio de Quito está haciendo una vía. Que va al aeropuerto, una cosa así. ¿no? Es decir, montaron todo un barullo con Estado orquestado por la farandulería política nacional, que cuida muy bien a sus lugartenencias en la provincia. Y ahí está paralizado eso. Pero vamos a vencer esta dificultad. Yo no me voy a doblegar frente a estas dificultades. Por eso le he dicho a Loja presente en esta elección. Por eso. Porque no nos vamos a doblegar frente a todas estas manipulaciones del centralismo. No solo absorbente, sino de un centralismo asfixiante de las posibilidades de desarrollo que tiene el territorio nacional. Y estamos en esa lucha, pero tenemos todo un plan que constituye en dotarle a la ciudad de infraestructura que favorezca la producción y la comercialización. Entonces, tenemos listos los estudios. La CAF me ha ayudado muy bien, porque la CAF ha dado un informe muy positivo de que es un ejemplo para América Latina la forma como se ha ejecutado aquí en Loja el proyecto de regeneración urbana. Y nos ha apoyado con fondos no reembolsables para hacer los estudios del puerto seco comercial de Loja, que va a tener un terminal de carga, terminal de abastos, terminal de materiales de construcción, terminal de productos mineros, terminal de contenedores compuesto a aduanero. Que permita que los, lo que exporta Loja, los contenedores se cierran y se aduanizan aquí. Y lo que importa Loja, los contenedores vienen cerrados y se abren aquí. Algo parecido a lo que hacen los países mediterráneos. Entonces, eso tenemos listos los estudios, tengo el terreno adquirido. Luego, la declaratoria de una zona especial de desarrollo económico en Loja. Para dar valor agregado a dos renglones que son fundamentales sobre lo que nos vamos a basar. El renglón donde tenemos mucha potencialidad, que es la industria electrónica y digital, la sociedad del conocimiento. Los pueblos que tienen mucha afición por la música suelen ser muy buenos para manejar también estos aspectos de este lenguaje binario de la computación. Entonces nosotros aquí tenemos ya prácticamente con la Universidad Técnica en Particular de Loja, una especie de Yachay del Sur, este de Yachay sí funciona. Y queremos entrar en el, la inversión de punta en industrias que tengan que ver con producción de software y producción de hardware, utilizando en inglés. Es decir, de programaciones y de material que permite la transmisión de las comunicaciones, la tecnología de información y comunicación. Pero. Estabas en, 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 en la quinta fase, en la nueva fase que correspondería a tu quinto mandato eh, de, de la productividad de, de la ciudad de ¿Qué Loja. ¿Qué es hacer de Loja? Y, 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 estos, y estos terminales que los habías dividido incluso en, en, para contenedores, en fin, ¿no? Todo, toda sí. esa lógica que estás viendo para eh, aumentar la productividad de la ciudad de Loja. Es decir, generar, Javier. Una infraestructura logística que dé apoyo al que quiere invertir, ¿no? al emprendedor. Eso nos falta. ¿no? También necesitamos est establecer aquí una zona especial de desarrollo económico. Trámite que yo lo inicié con Eva García y debo reconocer la actitud positiva de Eva García en esto. Y espero que el gobierno actual no dé paso atrás en esto y podamos ¿Pero avanzar. Te te planteo una cuestión para ir cerrando esta conversación, eh, Chato, Bolívar Castillo, eh, desde la ciudad de Loja. Con todo eso, Loja se convertiría un imán. ¿Cómo la sigues preservando como ciudad intermedia? Mira, yo creo que las ciudades intermedias no deben sobrepasar de los 500 mil habitantes. Y debemos planificar Ajá. las cosas así. Habrá que desarrollar otros centros en la región sur. ¿Mm? Claro. O sea, está el caso de Machala Puerto Bolívar, ¿Mm? está yeah. el caso de Macaraza Potillo, está el caso de Zumba, está el caso de Zamora y Anzasa. Tenemos que desarrollar ciudades intermedias. En la región sur. Pero tu, tu aspiración es no convertir a Loja en una enorme ciudad en una y, que se nos vaya, y que se nos vaya de las manos. No, pues. Porque además por aquí, aquí donde los Andes se agachan. Es, la mejor. es una bonita definición esa, ¿no? Sí. Los Andes se agachan y son un poco más amables, ¿no? Sí, aquí los Andes no pasan de los 2.000, 2.500 metros, ¿no? Los, los cerros más altos, el Villonaco, que es el cerro más alto, tiene 2.800 metros, es decir, la altura del Parque Central de Quito, el sí. cerro más alto. Sí. ¿no? Entonces aquí los Andes son bajos y hay la menor distancia y la mejor posibilidad de abrir una verdadera vía interoceánica entre un puerto marítimo del Pacífico, que es Puerto Bolívar, puerto natural de alto calado, ¿no? y el punto más occidental de alta navegabilidad del sistema Marañón-Amazonas. Habría 480 kilómetros entre Puerto Bolívar y Sara Merisa, que es el punto más occidental de esta gigantesca red de más de 40 mil kilómetros de hidrovías que cruzan el, el corazón del continente sudamericano. Y que permitiría que un contenedor que viene de Hong Kong, y va a la zona donde está más del 60% del PIB de Sudamérica, que es la zona de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Pues en lugar de hacer cola para cruzar el canal de Panamá y darle la vuelta a todo el perfil continental, más de 5.000 kilómetros, por acá pueden ir por la hipotenusa, pues. Y tenía o sea, buen... es una clave visión estratégica, ¿no? Del de, de papel que puede cumplir esa región del Ecuador, ¿no? Eh, en donde tendría eh, aloja como elemento fundamental. Así es, eh, es, interesante, es, es interesante esa visión, eh, Bolívar. Un, un alcalde tiene que tener una visión geopolítica de su ciudad, si no, ¿qué está haciendo ahí? No es cuestión de recoger basura, no es cuestión de acomodar calles y veredas, ¿no? Hay que tener una visión geopolítica de su ciudad. ¿Cuál es la vocación histórica de su ciudad? ¿Cómo puede su ciudad desarrollarse? Y esta ciudad fue fundada por los españoles no para ser el último rincón del mundo sino para ser el punto nodal de conexión del mar del sur o el pacífico con el gigantesco continente adentro cuya barrera de los andes impedía penetración. aquí encontraron desde la época de la colonia este sitio que corresponde un poco al golfo de guayaquil y al punto más occidental donde el amazonas rompe la cordillera y se va a la llanura amazónica entonces aquí tiene que estar esta vía de 480 kilómetros que permite un contenedor de Puerto Bolívar a Salameriza moverlo en 10 horas en 10 Fantástico. horas eh. y, es eso. y a Guayaquil le conviene en lugar de seguir gastando millones de dólares en drenar esteros que al paso de poco tiempo vuelven a estar asolvados más bien sacar una gran autopista que venga de Guayaquil Pase por el aeropuerto internacional que tiene que ubicarse en Taura y descienda al puerto marítimo realmente natural que es Puerto Bolívar. Un puerto que es una fosa protegida por una isla, que es la isla de Jamelí. Estás hablando de cosas que afectan a la visión general del Ecuador. Lo que quiere es. decir que un alcalde de Loja no tiene por qué estar en el ostracismo, porque su competencia también son los grandes intereses nacionales. Así es. O sea, todos hacemos esta patria nuestra, que lamentablemente se desgasta en intereses parciales que se sobreponen egoístamente a una visión global de la patria. Y tenemos que tener una visión global y de la patria grande. Porque mira tú nuestra querida Iberoamérica, nuestra patria grande. Si tú la ves desde el satélite en una noche, observas que solo hay luminosidad en el perfil continental. Y todo ese inmenso territorio se ve oscuras absolutas. No sucede así con Norteamérica. No sucede así con, inclusive con, con el Asia, pese al desierto del Gobi. No sucede así con Europa. No sucede así tanto en África, inclusive. Pero aquí, todo el bolsón ese, ¿no? que rodea lo que se va, abandonado. Y ya por ahí... Por ahí teorías. Somos, teorías que no quería, des, quería decir que quizá esa oscuridad en ese bolsón es parte de la in, terrible inequidad que nos caracteriza a los latinoamericanos. Exacto. No y todavía se hacen inventar una teoría que es que hay que internacionalizar la masonería para que nosotros nos quedemos con taparrabo produciendo oxígeno mientras los señores del primer mundo Mandan al archivo el protocolo de Kioto, las resoluciones de París, y siguen empeñados en seguir manipulando reyesuelos del Oriente Medio y persiguiendo talibanes para tener petróleo barato y seguir contaminando el globo terráqueo, cuando ya la humanidad ha encontrado otras fuentes de energía mucho más saludables, que no se las utiliza porque hay un aparato político, económico y militar empeñado. En seguir manteniendo ese sistema que contamina y atenta contra la vida del globo terráqueo. Eh, chato, lamentablemente estas cosas que empiezan eh, también terminan, ¿no? Eh, eh, y te decía que vamos cerrando esta conversación. ¿Cómo está tu hija? Ah, pues mi hija María del Rosario, tú la conociste. Ella está muy bien. Sí. Ella ya va, este noche es una señorita, pues ya va a cumplir 15 años en abril. No, está en el colegio y ella quiere ser médica, dice, pero es terriblemente preocupada de los aspectos políticos, te digo. Tiene una intuición política maravillosa la muchacha. Y mis dos hijos, pues ellos están, el uno es profesor en la Universidad de Carolina del Norte, él es doctor en agronomía, y el otro está en Guayaquil, ahí me llena de gusto José Gabriel, él es profesor en la Politécnica del Litoral. Y es este momento director del Instituto de Investigaciones Económicas de la ESPOL. ¿no? De manera que Dios me ha bendecido con hijos extraordinarios. Y ahora tengo ya una nieta, que claro, está viviendo en Raleigh, pero vino en Navidad. Ella se llama Alegría. Y realmente es la alegría más grande que nos ha deparado Dios. El tener una nietita que es una maravilla, esa guagua. Es la proyección de la vida. ¿Está? Estás listo para esta nueva campaña, ¿no? Es como correr una maratón, ¿no? Así es, ¿no? Y, y es hermoso porque nos permite realmente dialogar con la gente desde otra perspectiva. A uno, cuando lo ven de autoridad, la gente adopta una actitud diferente. Que cuando uno llega donde la gente a pedirle el favor de su voto, entonces la gente se relaciona con uno de la manera mucho más fluida. Y uno puede aprender mucho y percibir cosas que desde el sillón de Mercadillo no se perciben. Entonces, Sillón de Mercadillo. Claro, de Don Alonso Mercadillo. Aunque el fundador real de Loja no fue Alonso Mercadillo, yo sostengo siempre que fue Juan Salinas de Loyola, que era primo hermano de San Ignacio de Loyola y que era el empeñado en establecer el gran reino de las Amazonas, que era un Brasil de cara al Pacífico, fijaraste bien. Ese es el proyecto de él. Por eso está eso marcado en ese monumento que tú lo conoces, se llama la Puerta de la Ciudad, que es la puerta sí. de entrada de conexión de la cuenca del Pacífico con la cuenca Amazónico-Atlántica. Donde los siempre grandes. Hay ha hecho. Sí, son, son lecturas maravillosas que siempre se tienen de las ciudades. Y Loja tiene muchas lecturas de ese estilo. Una de ellas, eh, la que nos ha acercado Bolívar Castillo. Agradecerte, eh, Chato, por habernos recibido y permitir esta conversación. Muchísimas gracias Javier. Siempre a tus órdenes, sigamos coordinándonos en la lucha de donde no vamos a dar un paso atrás para nada, de construir un Ecuador que sea patria de la equidad, donde el concepto de Ecuador no sea la línea imaginaria, sino sea el país de la equidad, Ecuador, el país de la equidad, el país donde Bolivar. la gente se lo convoca al esfuerzo a la disciplina, al trabajo, no se los convoca al ejercicio de la mendicidad con carabina, sino al trabajo, a la creatividad, a la innovación. Este país está llamado a cumplir un papel protagónico en la conducción de lo que significa nuestra patria grande. De California a las Malvinas, nuestra patria grande Iberoamérica. Eh, si me permites apostillar un país en donde las políticas sociales no sean sustituidas por la caridad eh, si ¿sí te parece exactamente si compartes la, esa. la única política social es convocarlos a seres humanos libres a ser a imagen y semejanza del creador creadores innovadores todos tenemos un disco duro unos son buenos para la poesía para la música para la carpintería para producir alimentos para eh, producir vestido, para cada cual. El, el Estado tiene que, la gran tarea que tiene, no es andar repartiendo dádivas, ni entregando bienes de consumo a quien no los tiene, sino incorporar, compulsiva, desesperadamente, incorporar a todos a la actividad productiva de bienes y servicios en condiciones de competitividad global, porque la economía del mundo no se acomoda editando billetes, ni tampoco colocando barreras arancelarias, ni construyendo muros. El que produce algo más barato, ese tiene la razón. Y ese tiene que venderlo en la China o en la Cochinchina. Y tiene que tener el pleno derecho de hacerlo. Chato Castillo, le reitero, desde la ciudad de Loja, un actor de este proceso electoral que ya estamos viviendo para la renovación de alcaldes, hombres, mujeres, en todo nuestro país. Como siempre, al final, a usted le agradecemos la compañía. Pásela bien.